Remedios naturales y caseros para la artritis juvenil idiopática. La artritis reumatoide juvenil, también conocida como artritis idiopática juvenil, es el tipo más común de artritis en niños menores de 17 años. La artritis reumatoide juvenil causa dolor persistente en las articulaciones, hinchazón y rigidez. Algunos niños pueden experimentar síntomas durante solo unos meses, mientras que otras tienen síntomas durante el resto de sus vidas. Los signos y síntomas de la artritis reumatoide juvenil más comunes son. Dolor. Mientras que su hijo no se quejan de dolor en las articulaciones, puede notar que él o ella cojea, sobre todo a primera hora de la mañana o después de una siesta. Hinchazón. Hinchazón de las articulaciones es común, pero a menudo se observó por primera vez en las articulaciones grandes, como la rodilla. Rigidez. Usted puede notar que su hijo parece más torpe de lo habitual, sobre todo en la mañana o después de las siestas. Los siguientes remedios caseros son útiles para controlar los síntomas de la artritis reumatoide juvenil. Dieta saludable. Una dieta nutritiva y bien balanceada es esencial. La dieta para la artritis reumatoide juvenil debe consistir en vitaminas, minerales y calcio que ayudarán a fortalecer los huesos y las articulaciones. Los niños con artritis reumatoide juvenil a menudo experimentan una reducción del apetito y por lo tanto los padres y cuidadores deben asegurarse de seguir un plan de dieta saludable. Además, los medicamentos utilizados para tratar la condición podría resultar en un incremento extremo en el apetito y esto puede conducir al aumento de peso repentino. Una dieta equilibrada permitirá a los niños a mantener un peso saludable. El calor y el frío compresas. El calor y aplicaciones de frío en las articulaciones afectadas ayudan a aliviar el dolor, hinchazón y rigidez. También ayuda a aliviar los músculos doloridos y mejora la flexibilidad de las articulaciones. Tratamientos térmicos mejoran el flujo de sangre a las áreas afectadas, mientras que tratamientos de frío ayudan a aliviar el dolor severo. Los baños calientes también son útiles para reducir el dolor y el malestar. Manta eléctrica. Dolor en las articulaciones y rigidez se vuelve severa en las mañanas y por lo tanto se puede utilizar una manta eléctrica con un temporizador que activa una hora antes de que el niño se despierta. Esto ayudará a calentar las articulaciones y mejorar el movimiento. Masaje. El masaje de las zonas afectadas ayuda a aliviar la tensión y calmar los músculos. Aceites de aroma tales como lavanda, limón y aceite de eucalipto también se pueden utilizar en el masaje. El masaje es un remedio casero beneficioso que es eficaz en el alivio rápido del dolor artrítico. Utilice, movimientos que fluyen lentos para relajar las articulaciones. Ejercicio. El ejercicio regular ayuda a los niños con artritis reumatoide juvenil para mantenerse en forma y flexible y también contribuye a huesos más fuertes y los músculos tonificados. Ejercicios para la artritis reumatoide juvenil también mejoran la circulación sanguínea y el funcionamiento del cuerpo. Es importante que los padres y cuidadores, para animar a los niños a mantenerse activos, Deportes al aire libre son una gran manera de mejorar la condición física y la flexibilidad de las articulaciones. Esto también da a los niños la oportunidad de participar en actividades divertidas. Descanso. Los niños con artritis reumatoide juvenil pueden necesitar descanso extra durante el día para permitir que sus articulaciones se recuperen y recuperar la fuerza. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio adecuado entre el descanso y la actividad, ya que demasiada inactividad puede endurecer las articulaciones y reducir su flexibilidad. La cúrcuma y jengibre T. La cúrcuma y jengibre son ambos antiinflamatorios, y le ayudará con oseto y la artritis reumatoide. La cúrcuma, en particular, ha recibido mucha atención últimamente. Su ingrediente activo es algo llamado curcumina que es un potente antioxidante. Además, disminuye los niveles de dos enzimas responsables de causar la inflamación. La sal de Epsom en remojo. La sal de Epsom contiene sulfato de magnesio, que suena un poco de miedo, pero en realidad es una sustancia bastante maravillosa. Obtener más magnesio. El magnesio es algo que nuestros cuerpos necesitan, pero no podemos hacerlo nosotros mismos. Se utiliza en más de 300 diferentes respuestas biomecánicas en nuestro cuerpo. Relaja todos los músculos y terminaciones nerviosas, la rigidez y aliviar el dolor. Lubricar con aceite de oliva virgen extra. Frote un poco de aceite de oliva en sus articulaciones doloridas dos veces al día, masajeando suavemente a cada uno. También puede tomar dos, tres cucharadas al día. Pero asegúrese de que renunciar a alguna otra forma de grasa debido a la alta cantidad de calorías en el aceite. Las hojas de diente de león. Para el té de diente de león fresco, paso tres cucharaditas de hojas frescas o una cucharadita de secado en una taza de agua hirviendo. Colar y beber dos veces al día. Para hacer una ensalada, solo tiene que tirar los verdes con otra receta, o comerlos normal con un poco de aceite de oliva virgen extra. Las hojas más viejas pueden ser salteado con cuidado para que se ablanden un poco. Blackstrap Melaza Bebida. Alta en minerales valiosos, tales como calcio, potasio, y magnesio, melaza ha sido un remedio casero para la artritis apreciado por un número de años. El té de sauce blanco. Sauce blanco era tan eficaz porque contiene un ingrediente activo llamado salicina. Salicina se transforma en el organismo en ácidos salicílicos similares al ácido acetilsalicílico. Ejercicio. El ejercicio es vital para aquellos que sufren de cualquier forma de rigidez, dolor en las articulaciones o artritis. El ejercicio le ayudará a controlar el peso, fortalece los músculos que soportan la articulación, incluso cuando el cartílago se está adelgazando y lubrica las articulaciones, que les permite moverse más libremente. Juniper Berrité. Vallas de enebro en efecto, ayudar con el dolor de la artritis. Pimentón. Que minimiza la alerta a la incomodidad, y por lo tanto el propio malestar. Ha sido uno de los tratamientos tópicos más eficaces para la artritis, y usted puede hacer su propia casa con humilde cayena.